En estos momentos acaba de dar dos campanazos leves el Quake Alarm. Un cuarto para las 11 de la mañana. Dio tres campanazos. El péndulo se mueve levemente. Día 6 de abril del año 2010. Esperemos que no suceda más nada de ahí. Estaremos pendientes. Más o menos como más o menos media hora aproximadamente se detectó aquí la alarma sísmica. Dos campanazos nada más, pero me está indicando Antonio que se oyó como un trueno bajo la tierra. Pero no sé, no ha habido más movimiento en la estación. Adelante. Antonio, ¿en qué parte te encontrabas tú cuando sonó la tierra? Ok, perfecto. Entonces la situación sería hacia Cerro Gordo aproximadamente, para estar más o menos claro. Eso, en este momento estoy viendo, o sea, el Lomecaballo está un poquitico, está lloviendo. Ok, 10-5. Puede ser que haya habido algún derrumbe y generó alguna onda P, porque sonó como tres veces. Bueno, cualquier 10-12, 10-6-8 por la misma, Antonio. Pendiente ahí de cualquier movimiento sísmico. Ok, 10-5. Hay que averiguar la página de Fumbice ahí. Voy a tratar de comunicarme con ellos a ver si no se registró nada en Vargas o algún otro epicentro o por algún otro lado. Ok, es extraño que se haya disparado esa lavativa aquí. Pero fue rápido, ¿no? Fue una cosa rápida, pero no se sintió movimiento. No se sintió movimiento de tierra, ¿no? Al momento ahí. Sin embargo, el péndulo desde ayer ha estado moviéndose, que si al mediodía un poquito y así sucesivamente. Como si hubiera habido corrimiento de falla o ruptura de superficie. Claro, pero un trueno subterráneo, compadre. Eso fue lo que usted escuchó. La falla a lo mejor se movió.